Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y eres Nemo. Y nada, hoy os voy a contar un pequeño cambio en el canal. Bueno, pues el vídeo de hoy es simplemente para deciros que a partir de la semana que viene vuelvo a hacer cosas sobre estilo, que es de lo que va mi canal, y dejo apartado el mundo de la decoración, porque de momento no tenemos intención de hacer grandes cambios, o sea, realmente ya lo tenemos todo, solo nos falta una lámpara aquí, otra en el dormitorio, un store aquí, otra cortina en el dormitorio, y realmente no vamos a hacer, bueno, sí, las habitaciones de invitados sí que las vamos a cambiar, pero tampoco sabemos bien cómo vamos a hacer, así que esto va para largo y no tiene sentido continuar haciendo vídeos de este estilo. La verdad es que me ha alegrado mucho todo este tiempo que estaba haciendo este tipo de vídeos, que como ya os dije en su momento, a mí me daba un poco de apuro de que a lo mejor no os gustara y tal, y ha tenido buena acogida por todos vuestros comentarios, así que muchísimas gracias, porque yo tenía mi miedo de que lo mismo os iban a aburrir, y la verdad es que ha sido por los comentarios y las visualizaciones, ya sé que os ha gustado, así que muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ahora os voy a enseñar una cosilla que cambié y ya está, que sepáis eso, la semana que viene vuelvo con lo mío. Bueno, quería enseñaros este mueble que ya lo conocéis, es el famoso mueble de las puertas de cristal con las copas, que no nos gustaba nada. Y al final ayer, pues se me ocurrió quitarle los cristales, empezar por ahí. Entonces la verdad es que es sorprendente cómo cambia la cosa, por lo menos para nosotros ha cambiado muchísimo, porque ahora se ha convertido en una especie de mueble, armario o estantería. No están esos cristales que lo hacían como un mueble muy soso, y ahora al poner la radio antigua, que antes la teníamos en otro mueble de ahí arriba, el teléfono este antiguo, retro, esto es un cuadro de mi hermana que de momento lo he puesto ahí, pero por darle un poco de luz, porque se ve todo muy oscuro, muy de madera, y luego abajo pues los libros, o sea, realmente no tiene nada, tal vez ponga alguna planta, pero se queda así, tal cual. Y de hecho tengo que decir que pensábamos pintarlo, pero ayer cuando quitamos las puertas y lo dejamos así con los libros y la radio y tal, lo vimos, bueno, lo vimos súper bien, así que de momento yo creo que este mueble se va a quedar así. Yo había visto en Pinterest unos muebles similares que pintan la parte de interior de la parte esta que queda como estantería en colores y quedan bien, pero de momento creo que se va a quedar así, no sé, ya tampoco tenemos claro el color ni nada, así que estamos contentos porque realmente es con solo sacar las puertas ha cambiado muchísimo, parece otra cosa. Y ahora me gusta, ahora vamos, es que no lo cambio, se queda así. Si acabamos pintándolo por dentro, bien, y si no, pues tal cual lo veis, así se va a quedar. Y del salón no os había enseñado que pintamos esta cajonera, que era de color madera, muy sencilla, muy sosa. La pintamos en blanco y pusimos el espejo antiguo que ya teníamos con la botella, esta planta que se llama Ave del Paraíso. Por cierto, aprovecho para decir el nombre de la planta porque una de vosotras me preguntó que cómo se llamaban mis plantas, y esta es Ave del Paraíso, que echan unas flores preciosas, pero de momento esto va para largo, o sea que no sé si las llegará a echar. Y luego otra cosa que hicimos fue pintar el armario de blanco. El armario también era de madera, también un poco gososo, además era un color madera oscuro que se echaba hacia adelante de nosotros y parecía como que ocupaba mucho espacio en la habitación. Al pintarlo de blanco, la habitación gana luminosidad, amplitud, parece que el armario como que se camufla, y bueno, ha quedado, la verdad es que creemos que ha quedado súper bien. Cambiamos también los tiradores. Y lo demás, nada, esperando que nos traigan una cortina que va a ser de lino blanca, y poco más, el dormitorio lo queremos así, muy sencillo. Probablemente pongamos un cabecero tipo antiguo, pero todavía no sabemos ni cuál, y esto va para largo. Esta funda de edredón es de lino 100%, de
color natural, estaba también en blanco y en otros tonos, pero a nosotros nos apetecía que fuera este tono, color súper natural, muy clarito, que como toda la habitación es blanca, queríamos que no fuera totalmente blanco, que tuviera un punto de tono en beige, que es el caso del lino natural. Así que muy contenta con esta funda y además de hecho dormir con esta textura del lino en contacto con la piel, os aseguro que es, bueno, es una maravilla, me encanta dormir con el lino, nunca había tenido nada así y bueno, me encantó. En el baño lo único que hemos hecho ha sido aprovechar unas cestas de mimbre que teníamos para ponerlas en las estanterías, también el cesto de la ropa de mimbre, comprar una alfombra amarilla para darle un contraste con el negro, el amarillo y negro que me encanta, con las rayas de la cortina de baño también blanca y negra. Y bueno, no podíamos hacer ningún cambio a nivel de así importante en el baño, pues porque para empezar este piso es de alquiler, aunque vamos a estar tiempo, pero tampoco creemos necesario hacerlo estos cambios, y simplemente con poner la cortina y un poco de decoración creo que ha quedado muy bien, muy funcional, que es lo que queríamos, y aprovechando lo que había. Me preguntó por el nombre de las plantas. Esa es una palmera Kentia y la palmera Dracaena. Estas son las lenguas de suegra, bueno, tienen varios nombres. Esto es aloe vera. Esta de aquí es la planta ZZ, que le llaman comúnmente, el nombre ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Esta es la bromelia, súper bonita con esta flor. Esta es la anturio y al fondo se ve que también tengo más lenguas de suegra. Esta es la hiedra, este es un ficus. Aquí tengo una planta grasa, que también plantas grasas tengo fuera. Tengo una que está ahí detrás de la silla roja. Esta no tengo ni idea cómo se llama, la que está ahí al fondo de la mesita, que me la regaló un amigo. Pensaba que se iba a morir y de momento ahí está. Este es un potos que lo tenía fatal y lo estoy reviviendo, o sea que a ver si crece y cuelga para abajo. De momento está ahí aguantando. Y esta es una costilla de Adán, que la tengo hace muy poco, que está en la habitación de invitados. Y que si crece, estas plantas son, bueno, espectaculares. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos entonces la semana que viene con estilo con Beatriz. Y dejamos apartados los vídeos de decoración. Muchísimas gracias por la paciencia y que paséis muy buena semana. ¡Mua!